Por los divinos todopoderoso. Me atrevería a decir que el como te he dicho, estoy seguro, pero debería... Esa es... ¡El emperador! Ah, ha costado... Pero es... Rexo, los objetos. Aquí. Aquí. He jurado servir a... Un motier hasta mi último suspiro. Muy valioso. Puedes usarlo para... Que...
todos los gastos.
Has vuelto. Estupendo. Estás bromeando. ¿Qué es esto? Por Sithis, no bromeas. Matar al emperador de Tam. De hecho, nadie se ha atrevido a asesinar al... No, desde luego. No sé qué está pasando aquí. ¿Crees que... Pero esto es demasiado. En que tenemos que tasar y solo hay... Dame la carta. Delvin Mallory y la Hermandad Oscura tienen un... acuerdo. Puedes confiar en él. Hermano. 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 Espero que me estés molestando por una buena razón. Apártate de mí. Gemas, pociones, protégete bien. Exóticos. Cómprale una armadura a Grelka. Aquí tenemos adornos bonitos y... De Asper. Ah, bueno. Ah, pero podemos hablar. Vea, vaya, es una... Mira, no es asunto... ¿Comprártela? ¿De qué hablas? Esper, toma. Llévasela de vuelta a tu encantadora señora. Bueno, pues todo con se equivoca. Recuerdos. ¿Qué tal si te negocias contigo? No tengo negocios contigo. No te metas en... O tendrás problemas. Me da igual lo que vendas, no voy a comprar. ¿Por qué no echas raíces aquí y diriges el jarro conmigo? No quiero echar raíces, me gustan las cosas como están. Vamos, Tom, cásate conmigo. Ven aquí. Puedo cuidar de mí yo sola. Bien, has vuelto. Dime, ¿qué tenía que decir Mallory? ¿Es auténtico el amuleto? Bien, has vuelto. Dime, ¿qué tenía que decir Mallory? Es el consejo de... Vaya, eso explica muchas cosas. ¿Estaba Mallory dispuesto a Espléndido. Por Sithis, espero estar tomando la decisión correcta. Serás una espléndida herramienta, asesina. Pero tu astucia deja mucho que desear.
Curiosamente, la carta sellada que me has entregado tenía el sello roto. Supongo que la has leído. No eres muy sutil. Pero vayamos al grano. Como seguramente... Bueno... dicen que el romance... Muy... Tu víctima... La boda se... Recuerda... Ahora ve. Y dale un beso especial a la novia de mi parte. Vete a Soledad. Es hora de dar al emperador un buen motivo para visitar Skyrim. Ocurrió tal y como has oído. Mata. La verdad. Ojo con lo que haces. Me siento un poco culpable. De nuevo, la dulce e inocente niña despertó más. Mi aspecto infantil es. Echa un vistazo. Pues muy bien. Noticias. ¿Necesitas algo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan, y eso me gusta. Abalorios brillantes para las señoras. Vendo fruta mayor fabricada por el mismísimo Eoglund Melena. Nosotros, tus indignos servidores, te alabamos, porque solo mediante tu gracia y benevolencia. Fogazas recién horneadas, aún están calientes. Hola, querida Frania. Lía mejora cuando estás cerca. ¿Estás echando un vistazo? La mejor carne fresca y recién cazada. Es curioso. No creo que debas ir por ahí sin ropa. He venido a por un guardapelo nuevo. Quizá algo en plata bruñida. Lo bastante grande. ¿Para qué haces eso? Ah, ya veo. Vendo fruta madura y verdura fresca. Hola, papá. Bienvenido a casa. Mira lo que he encontrado. Ten, tómalo. Cuenca del Dragón es fantástica, aunque allí los niños son todos muy malos. ¡Apártate de mí!
Lars es un blandengue. Ni siquiera es capaz de plantarle cara a una chica. Hola, papá. Oh, ¿qué ha pasado? Contrólate. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. No me vanaglorio de ser la mejor herrera de carrera blanca. Eorlund Melena Gris ostenta ese honor. El acero de ese hombre es legendario. Solo pido una oportunidad.